Muy buenas familia y bienvenidos a otro vlog de Dominguero. En el vídeo de hoy vamos a estar haciendo algo que sé que os va a encantar, que es básicamente comprar un coche nuevo. Pero como le dice este tomor al vídeo del comprando un Audi R8 en efectivo en billetitos, pues ya que estamos comprando un nuevo auto, lo tenemos que hacer de una manera pues más viral aún. Así que hemos decidido comprarlo con moneda. Traemos más de 1 millón de pesos para comprar el nuevo auto. Así que quedad hasta el final del vídeo porque esto se viene muy épico. Dentro acción. Literalmente tenemos cientos y cientos de monedas, así que van a necesitar ayuda, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Ya llegaron los refuerzos. Llegaron los refuerzos. Obviamente lo voy a hacer con mi buen amigo Alfredo Valenciaga. Estamos juntos de nuevo, mi amigo. Que mira, después del Audi R8 nos quedamos con ganas de más show por todo lo alto. Así que bueno, vamos a estar explicando un poco cómo has conseguido tantas monedas, porque no es fácil, os lo aseguro. Lo hemos conseguido en 24 horas. Así es, solo 24 horas hemos conseguido todas estas monedas. No fuimos a un banco ni nada por el estilo. Fue bastante difícil, pero recuerden que nada es imposible. Así que bueno, antes de entrar un poco en la explicación de cómo hemos conseguido las monedas, comprar en efectivo y probar y achicharrar la bestia, decirte que este es su sexto coche que va a estar en tu garaje, ¿no? Mira, así es. Seis coches. Hasta ahorita ustedes conocen 5, pero en unos días se revela el quinto y este es el sexto. Mira, literalmente yo he volado hasta Guadalajara para hacer esta compra. Así que obviamente no me la podía perder. Yo creo que va a estar cháchara y más acción, ¿no? Sí, va a estar bastante bueno. Pues a ver, yo creo que necesitamos refuerzos porque esto pesa un chingo. Venga, dentro acción. Esto pesa un chingo, como diría por aquí. Ya no necesito ir al gimnasio. Desde luego que van a flipar. Me muero de ganas de ver la reacción del vendedor. ¿Qué les puede ayudar? Pues bueno, estamos grabando la adquisición de su nuevo exótico. Así es. Soy el que habló para comprar el Supra y vengo a pagarlo. ¿Pero con monedas? Pues mira, sí, ¿no? Al fin y al cabo, esto es un pago. Es que, mira, lleva toda su vida ahorrando para poderlo comprar. Así y es. Hoy ha roto la hucha y dice... Rompió el cochinito. Me preocupa porque no sé si lo pueda recibir. Tengo que platicar con mi gerente. Ya, nosotros si llevamos aquí el millón. De hecho, esto es solo parte del pago. Tenemos más. Si quiere, le ayudamos a contar. ¿Cuánto dinero traen? Pues el total para comprarlo, hoy mismo. Déjame preguntar, okay. Quiero decirte que sí y luego quedarte mal. ¿Nunca os habían comprado con monedas? La verdad es la primera vez que lo hacen y no tenemos algún protocolo así. Tengo que preguntar e investigar si sí lo podemos. Pues espero que se pueda, porque pues no vamos a llevar esto para atrás y ya queremos llevarnos el auto. Mira que si no me voy a Lamborghini, ¿eh? No, pues bueno, déjame checarlo. Venga. Déjame checarlo y pues bueno, pasen a ver si se puede. Perfecto, bueno, pues. Así es, perfecto. Ya os estáis preguntando, ¿de dónde habéis sacado tantas monedas? La verdad es que está complicado, ha sido todo un reto. Yo creo que ha sido más complicado el recoger las monedas que el ganar el dinero para comprar el coche. Así os lo pongo, porque obviamente el banco no nos lo ha dado, pues porque fue completamente improvisado. De hecho, yo volé solo para esto. Explícales cómo ha sido toda la logística. Bueno, amigos, para juntar tantas monedas hubiera sido muy fácil ir a un banco, pero un banco tardaba bastantes días en recolectarnos tantas monedas. Entonces, pues se atravesó el fin de semana, no teníamos tiempo, hicimos unas historias en Instagram y pues la verdad que juntamos pues en menos de 24 horas todo lo que vieron en el video. Pues obviamente le vas al banco y le pides 1 millón de pesos en monedas y te dicen ¿what? Y encima son de 10. Bueno, de hecho Andreita ha estado documentando todo el proceso. Sí, con todos sí, yo documenté en mi video todo cómo fue paso a paso, los seguidores que nos trajeron y así, porque realmente fueron los seguidores los que nos ayudaron a conseguir todas esas monedas y fueron demasiados. Entonces, si quieren checar. Así que muchas gracias a todos los que han sido parte de toda esa experiencia, que desde luego me ha sido un reto. Y aquí demostramos que nada es imposible, ¿no? Así es, mi lema, nada es imposible. En menos de 24 horas juntamos todo esto. Mucha gente, sus ahorros de todo el año nos lo dieron, o sea, no nos lo regalaron. Lógicamente le pagamos por eso, porque nos llegaron comentarios que nos estaban regalando el dinero. No, nadie nos regaló dinero, todo eso se pagó. Y, o sea, les dimos billetes y nos dieron sus monedas, muchísimas gracias. Muchos cerditos fueron rotos por esta causa. Así que bueno, vayamos a la tienda y a ver que, cómo reaccionan y si nos lo aceptan, porque yo no estoy tan seguro, así que deseando suerte. No tenéis idea de lo que pesa esto. Está demasiado pesado. Pero uno que va al gym. La próxima vez lo tienes que pagar en criptomonedas. ¿Criptomonedas aceptáis? No, claro que no. Bueno, pero al final acabas dinero, ¿no? La carretilla, tenemos el maletero también lleno de bolsas. Nos ha costado muchísimo reunir todo este dinero, así que... Pues, mira...
Yo no sé cuánto rato nos vas a tirar para contar esto, pero... Pero van a ayudar, ¿no? Sí, sí. Mira, entre todos vamos a estar aquí contando. Ahí. 1950, exactamente para llevarnos ahorita el Supra, pero pues primero hay que contarlo, ¿no? Sí. ¿Quién se quedó con la carretilla cuidándola o alguien está ya con...? No, pues hay que traerla, ¿no? Seguro yo que no lo van a poder robar. Sí, no la pueden ni mover, ¿no? Yo estoy bien cansado por lo mismo. Y pues ni hablar, pues hay que contarlo. Yo no sé en qué momento se nos ocurrió esta idea, tanto para ti como para nosotros. Ha sido bastante cansado. Pero bueno, pues nada, a contar que se genere la transacción, ¿no? Dentro de acción. Bueno, después de 55.000 años, no, ahora fuera bromas, nos hemos tirado unas buenas horas contando esas monedas. Yo no sé por qué me meto en este tipo de vídeos, pero bueno, ha llegado el momento de hacer la transacción millonaria, que por cierto, ¿no nos das un descuento ya que hemos pagado en efectivo? No, después de todo lo que me hicieron trabajar, ya no. Nos ya lo no va a cobrar más caro. Ya no vamos a volver a comprar con monedas, ¿no? Ya fue, la próxima es criptomonedas. Sí. Así que bueno, que se genera. Alfredo, pues... Ahora sí viene lo bueno, ¿no? Mi autógrafo. Tin, 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 tin. Ahí estamos. Listo. Pues ya muchas estamos. Muchas gracias. Ahora sí que sí. Ah, ahora sí ya tenemos la llave del poder. Supra. A ver, a ver, a ver. Mira, es oficial y yo creo que ha llegado el momento ya de la acción. Mucha moneda, mucho pago, pero ahora toca lo más divertido, ¿no? Hay que disfrutarlo. Pues vamos a darle caña al asunto. Ahora sí, felicidades por la compra. Muchas gracias, mi amigo. Mira, nuevo juguetito en el garaje. Que mira, ya. Está creciendo, está creciendo. Y es el segundo en el que me acompañas. Espero también haya un tercero y un cuarto en el cual estés presente. Pues mira, yo creo que sí. El segundo de muchos más. Así es. Yo creo que ha llegado el momento de explicarles un poco qué coche estamos comprando, ¿no? Porque al fin y al cabo es un coche muy emblemático, así que sí. Así es. Una leyenda. Sí, pues venga, no se hable más y dentro acción. ¿Listas? Y aquí tenemos el famoso Toyota Supra, que desde luego está siendo un modelo que está pues causando mucha polémica, así que explícanos por qué has comprado este modelo específico. Principalmente buscaba un auto japonés. Acabo de comprar una leyenda que comenzó con Rápido y Furioso en los años 90, quizá antes, pero nosotros que somos más jóvenes lo conocimos a partir de ahí. Un competidor directo del Nissan Skyline, de la Acura NSX, en aquel entonces del Mazda RX-7, y hace unos meses acaba de renacer. Este es un auto 100% tuning, 100% modificable. Y pues quería introducir este proyecto a mi canal porque la gente desconfía de él por muchas cosas. Algunos lo critican, otros lo aman, pero creo que este auto tiene un potencial enorme. Ya hay Supras de este nivel. Es la evolución de un modelo que ha marcado un antes y un después en la historia de la automoción, sobre todo en el mercado japonés. Y aparte de eso, es muy divertido para modificarlo, por lo tanto, mira, ahora lo que veis no va a ser nada en comparación a lo que puede ser. Vamos a darle caña, familia. Buen petardeo. Ahora sí, vamos a probarlo, ¿no? Let's go. Lo que me gusta de este modelo en específico es que tiene muchísimo hype. Para que os hagáis una idea, el modelo antiguo que salió hace más de 20 años no se puede encontrar en el mercado, por lo que hace que ese coche esté sobrevalorado y valga pues incluso más que este coche recién sacado al mercado, para que os hagáis una idea. De hecho, es tan polémico porque han incrementado 10 caballos de potencia después de 20 años. La gente espera una revolución, así que va a estar divertido pues poderlo probar y ver pues la diferencia entre el antiguo y el de hoy en día, ¿no? Sí, así es. Bastante divertido porque el Supra siempre ha sido muy modificable. Eso lo ha caracterizado desde un inicio y es lo que mucha gente no entiende. Pensaba que iba a salir con 1000 caballos. Exacto, esto puede ganar McLaren, Lambo, gana hasta un Bugatti Chiron, ¿no? A ver, yo quiero... Imagínate probarlo, imagínate. Pues venga, imagínate probarlo. Hay que ganar de Domingo lo haces por todo alto, así que dentro acción, ¿no? Vamos a ver qué se cuece. Ahora sí que sí, vamos al lío. Primero de todo, la seguridad. ¿Es la primera vez que lo conduces? La primera vez, ¿eh? ¿No lo habías probado? ¿Lo habías no, compasado? No lo había probado. Lo compré sin manejarlo, ¿eh? Siempre, ¿what? Siempre digo que hay que probar los autos, pero yo quería este auto. Lo quería, lo okay. Quería. Oh, ya veo, ya. Eso es determinación, ¿eh? Sí, así es. O sea, yo lo vi y dije, lo voy a comprar y lo compré. Me gusta ese estilo de vida. Mira, objetivos de la vida. Comprarte un auto sin ni siquiera tenerlo que probar porque te gusta. Exactamente. Luego a ver si no te va a gustar el performance. Nada, eso sí, mira, si no me gusta pues lo modifico hasta que me guste. Mira,
Eso no pasa nada. Con el dinero todo se soluciona. Así es. Que lo dejamos más cañón que un Lamborghini. Me gusta. Pues vamos a darle caña al asunto. Primer acelerón y a ver de qué se trata el asunto. A ver, intento activar el lounge. A ver. Okay. No, no se puede activar el lounge. No sé si tenga alguna limitación, pero vamos a darlo. Bueno, lo probaremos en el próximo vídeo. Por ahora el acelerón principal. Sí. Todo el dinero en efectivo ahí, ¿qué te parece? Eso le llamo yo un acelerón. Es que aquí guardaron las monedas. Es que tenemos tantas monedas que no sabíamos dónde ponerlo y se nos había olvidado que las habíamos dejado ahí. Así va a estar difícil acelerar, ¿eh? Y bueno, sigamos. Ahora cuidado con las monedas. ¡Ves que activamos el lounge! ¿Sí? Sí, 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 se activó. Pero mira, yo creo que para no hacer mucho spoiler aquí en el canal, hay que hacer uno propio, ¿no? Sí, hay que hacer un vídeo en detalle probando el Supra. Así que si le dais amor a este vídeo, 75.000 likes, lo voy a estar conduciendo yo personalmente y dándole caña al asunto. ¿Te atreves? Hay que irnos de viaje, ¿no? En él. Ajá, hacemos un road trip. Sí, yo creo que sí, eso sería bastante interesante. Mira, Guadalajara, Ciudad de México, ¿te parece? A darle. Listo, 75.000 likes. 5 horas de carretera para poderlo exprimir a tope y lleno de aventuras, ¿no? Así es, así que compartan este vídeo si quieren ver eso. Y suscríbanse en el canal, clic a la campanita. Desde luego que eso estuvo divertido. Mira, no lo hemos expedido mucho porque no queremos dar mucho spoiler. Lo vas a dejar para los próximos vídeos. Así que recuerden de suscribirse al canal y clicar en campanita, porque eso es solo un aperitivo de lo que se viene. Y yo creo que a este paso se va a acabar comprando todos los coches que hay en el mercado. Así que hasta llegar al Bugatti Chiron, ¿no? Ah, mira, Bugatti Chiron. Algo épico como el canal de Dominguero. Me gusta, me gusta. Así que sin más, voy a estar dejando su enlace en la descripción, porque vas a hacer la entrega, que va a ser muy épica, que de hecho va a ser mañana en el canal. Así que estarás atentos porque se viene contenido muy épico que estoy seguro de que no os queréis perder. Así que ahora sí que sí. Felicidades de nuevo. Muchas gracias, amigos. Y nos vemos en el próximo video. Solo unos días. Gracias. Hasta la vista, familia.